Ну, здравствуйте, дорогие мои. Hola, hola, amigos de Sizer Entertainment, mis amigos también. Soy Elena Lavrova, ruso-mexicana, guía de turistas, cantante y todo lo demás. Y aquí estoy ahora en Colombia, en la ciudad que se llama Cúcuta, que resultó una ciudad bastante grande que tiene más de 1 millón de habitantes. Pero aquí, en un municipio de Cúcuta, hay un teatro que es teatro de títeres. Y aquí se está realizando siempre, cada año, un festival que es Festival Internacional de Títeres de Colombia, y no solo de Colombia, porque es internacional. De hecho, ahorita van a participar también personas de España, de México, de Argentina, de Cuba, bueno, y yo de Rusia, digamos, ruso-mexicana. Aquí está. Y vamos a ver cómo está el teatro. Que vamos a ver en este teatro de títeres, que aquí hay ensayos ahora también, aquí hay dibujos de los jóvenes que están en este teatro participando. Aquí está nuestra amiga María Elena de Medellín. Hola. Mi gran amiga que conocí hace unos años. Ella vino a Ciudad Hidalgo. ¿Qué te pareció México? Sí, nos conocimos en el 2018. Hicimos Encuentro en Neuronas. Cierto. Y resulta que el domingo pasado, hace apenas un día, hicimos Encuentro de Neuronas en Medellín con Sergio Omar García de México. O sea, estamos replicando eso que hicimos tan bonito contigo también allá en, sí, en Ciudad Hidalgo. Aquí está el Sergio Omar, nuestro promotor. Hola, cultural. Qué gusto. Ya por fin lo vamos a conocer. Tenía que venir desde México hasta Colombia para conocerlo. Muchas gracias. Allá un saludo donde quiera, sí, que estén. Vengan a Cúcuta. Andale. A la Cumbre Mundial de Paz, que van a ser los días 20 y 21, con un tema muy particular, el tema de los migrantes. Y esto, bueno, México y Colombia haciendo unión para todo el mundo. Aquí estamos en Cúcuta. ¿Se puede tomar fotos? Sí. Yo soy un hombre que me gradué como actor en la escuela de teatro. Estudié artes plásticas también. Mis espectáculos suelen ser totalmente diferentes, no son solamente títeres. ¿En serio? Sino que también hacen de teatro. Mira, qué bien. Y el teatro, todos mis personajes son así. Pero tienen la magia los personajes de Arlequín que se transforman. Como soy un hombre de teatro, me eduqué en el teatro. Aunque haga títeres, no puedo dejar de hacer teatro. Aprovecho el títere como un pretexto para hacer teatro. Entonces mis personajes pueden salir así y luego pueden salir así. ¿Dónde está el panadero? Son iguales. Hago una disociación. Estas son de las cosas que en el teatro o en el arte son de las cosas... Lo mejor que puede pasar en una obra de teatro es la sorpresa. El teatro te permite a ti, con una pequeña sorpresa, acabar con el ritmo del escenario, del público, metértelo al bolsillo y hacer con él lo que quieras. Este tipo de disociaciones en el público causa un efecto único. Y yo, claro que sí, yo soy el Coco. Sí, el Coco. Y estoy buscando un panadero que me dé la receta. Claro, la receta para ser mejor. No quiero ser quiropráctico. ¡No! 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 La técnica de los títeres van variando. Sí, mira, esta técnica es diferente a esta, porque vamos mejorando con los años. Vamos encontrando que el títere, digamos, es como un actor, es como un médico, es como un quirófano. Si no vamos mejorando lo que hacemos o no nos preparamos en lo que hacemos, pues nos quedamos en una sola parte. Era mi primero títere. Qué bonito de niño, pensando en la niñez. Va de acuerdo con la etapa de vida, ¿no? Claro, eso no tiene comparación con lo que hacemos. Pero en su momento era bello. Hoy en día los conservo porque esto es una clase para los chicos de actuación. ¿Cómo decirles que la perfección no es el impulso que usted tenga por hacer las cosas, sino la dedicación que le entrega para hacerlas? Y en esa dedicación pueden pasar años. Tengo 40 años tratando de lograr cómo es esto. Nada más porque fue un reto actoral. ¿Fue un qué?
un reto actoral como actor, poder hacer un espectáculo solista. Y voy, a veces se había acabado, he hecho temporadas en varias ciudades de mi país con ellas en diciembre. Es un títere de varilla. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Oh, qué bello, qué bello! Son títeres articulados. Teatro para ver y para oír. Vamos a estar muy calladitos. Y bueno, si el títere les pide un favor, pues ustedes lo hacen. Si le piden ayuda, pues ustedes le ayudarán. Ya lo verán. Miren nada más dónde estoy, a dónde me subí, nunca me había tocado estar. Mero, mero en el control de la directora del teatro. Allá está mi compañero musical Jesús. Ahí está la actriz que hace títeres y el director del teatro, mero director del teatro de títeres. Aquí, el teatro se llama Arlequín. Ahí es donde presentan los espectáculos. ¿Y cómo subí? Pues por esta escalera subí. Yo no sé cómo voy a bajar ahorita. Y yo no sé cómo subí, a ver si no me caigo. Voy bastante bien bajando. Por algo soy deportista también. Que voy a correr, hago deporte. Hola, hola, hola. Listo. Esta escalera fue la que subí. Hola, hola, hola. Al mando de la dirección del teatro. Oh, ay, qué vida.